televidentes, hoy viernes 20 de noviembre del 2015. Esta es la primera edición UCB Noticias. Les acompaña Yeseira Prado. Bien, vamos con el desarrollo de la información, pero antes, adelante con los titulares. Trabajadores de construcción civil de Piura, Morropón y Sullana protestaron en las principales avenidas de la ciudad, exigiendo al gobierno central soluciones y mecanismos alternativos para afrontar la delincuencia organizada. Asimismo, denunciaron supuestos actos de corrupción. Personal del área de cobranza coactiva del Servicio de Administración Tributaria, SAT Piura, embargó electrodomésticos de la tienda comercial Electra. Menor de 12 años viene siendo víctima de bullying por parte de sus compañeros de aula del segundo de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre. Según los padres del menor, aseguran que los docentes enterados del caso no hacen nada al respecto. Ixia Azcate y Alonso Reyes son dos jóvenes nadadores piuranos que han clasificado al Campeonato Sudamericano de Natación a realizarse en Paraguay en el mes de diciembre. Los créditos piuranos esperan traer medallas para el Perú. Bien, empezamos con la información. Reforzamiento de los puentes de Piura podrían darse después de las intensas lluvias. Así lo indicó el alcalde de Piura, Óscar Miranda Martino. Además, manifestó que el cuarto puente sería el más afectado. Adelante con la nota. El alcalde de Piura adelantó que el mantenimiento de los puentes que atraviesan el río Piura no serían reforzados sino hasta mediado plazo, es decir, luego de las lluvias por el fenómeno del Niño. El burgomaestre sostuvo que se reunió en Lima con funcionarios de Provías, quienes vienen elaborando un informe sobre el estado de los puentes. Verbalmente le comunicaron que el cuarto puente o Cáceres es el más propenso a ser afectado por las grandes avenidas de aguas por las lluvias, esto debido a los 150 metros de largo que tiene. El Cáceres es el más frágil porque tiene un tamaño de 150 metros, donde hubiera sido, su extensión debería ser, hubiera abarcado 50 metros más. Y es un estudio que se hizo ya en los últimos años y que a nivel del gobierno regional también lo tiene. En esa zona, la fuerza de las aguas debilita las defensas de aguas abajo, 100 metros aguas abajo del río. Por eso es que el tratamiento definitivo tiene que ser posterior, ¿no? En relación a qué hacer con esta característica del puente, el cuarto puente, que estructuralmente se muestra como el más débil dentro de la ciudad, precisamente por los 150 metros que tiene y no los 200 que originalmente debería haberse diseñado. También esperan que el informe que será entregado a la gerente territorial y de transportes del municipio de Piura, Rosario Chumacero, se especifique en qué momento se tendrían que cerrar los puentes al tránsito vehicular. En cuanto a avenidas, volúmenes de agua, determinados puentes, antes de nosotros cerrarlo al tránsito vehicular o peatonal. Entonces, ese tipo de informe nos lo están entregando el día de mañana, por eso que nada. Finalmente, indicó que el cambio del director de puentes en Provías habría dificultado este trabajo. Asimismo, que en las próximas semanas estarán recibiendo el informe completo del estado situacional de estos viaductos. Bien, esperemos que el municipio dé una solución inmediata a esta problemática, ya que los más perjudicados somos los piuranos. Y cambiando de información, mercados zonales de Piura estarían con deficiencias en sus infraestructuras, asimismo colapsarían ante un eventual fenómeno del Niño.
No, bueno, yo no vengo de... Estos documentos son dos informes hechos por el gerente de servicios comerciales de la Municipalidad Provincial de Piura, Miguel Ruiz. Aquí se detallan las deficiencias de los 5 mercados zonales que se ubican en el Distrito 26 de Octubre. Todos ellos tienen en común las deficiencias en sus estructuras y que están expuestos ante las lluvias por el fenómeno del Niño. El primer mercado en ser expuesto, su problemática es en el mercado minorista Las Capullanas. Este centro de abastos se encuentra con deficiencias de seguridad, limpieza y orden. En cuanto al mantenimiento de instalaciones, el informe refiere que se requiere de forma urgente limpieza de sistema de drenaje aéreos y las canaletas. Asimismo, culminar el techado en las zonas de las áreas administrativas y limpieza de buzones. En el mercado San Miguel, las deficiencias que plasma el informe señala que se refiere a un sistema de drenaje urgente. Asimismo, realizar los correctivos en los techos de ambas plantas, alta y baja, para poder dar uniformidad e instalar canaletas, considerando que estas instalaciones tienen más de 30 años. Y por último, el mercado zonal San José, que al igual que el resto de los mercados, necesita de forma urgente la reparación y el cambio de los Eternit que se encuentran en mal estado, además del servicio de limpieza de buzones. Y nosotros venimos como dirigentes, venimos pidiendo de que se nos haga eco, que se escuche las falencias que tiene el mercado, porque no esperamos que haya una muerte para recién hacernos caso. Justamente en este último, la semana pasada se desplomó parte del techo que dejó heridas a 3 personas. Ante todo esto, el gerente municipal, Luis Patricio, sostuvo que se destinarán 500,000 soles para sobretechos. Ayer, lo primero que hemos hecho es hacer un cronograma de actividades, generar una partida presupuestal para atender gasto corriente. Se va a hacer solamente algunos mantenimientos en sobretecho, porque no podemos hacer infraestructura, y eso es lo que estamos desarrollando en este momento. Es de 500 mil soles para gasto corriente y 500 mil soles para gasto de inversión. Todos los mercados solamente para hacer una mitigación de las lluvias, solamente para ayer. El funcionario sostuvo que esta semana se estaría generando una partida presupuestal y en una semana y media se iniciarían los trabajos. Bien, continuamos con la información. Trabajadores de construcción civil de Piura, Sullana y Morropón iniciaron una protesta exigiendo al gobierno central de mecanismos para combatir el crimen organizado. Adelante con la nota. Más de 300 trabajadores de construcción civil de Piura, Morropón y Sullana colmaron y protestaron por las principales avenidas de la ciudad, exigiendo al gobierno central buscar soluciones y mecanismos alternativos para afrontar la delincuencia organizada. Asimismo, que las empresas inmobiliarias están dejando sin trabajo y seguridad a los piuranos, contratando a personas peligrosas. Los protestantes exigen al gobierno central el cumplimiento de sus compromisos hechos en proceso electoral. Demandaron seguridad ciudadana. Evitar la violencia y atacar la corrupción. El día de hoy tenemos que entender que el caldo de cultivo de la violencia lo responsabilizamos al gobernante de turno con su política de Estado. Claro que queremos paz, pero queremos paz con justicia social, con leyes que protejan los derechos de las personas. El representante de trabajadores de construcción civil en Piura, Juan Orozco, explicó que existe una gran demanda de trabajadores en obras que pertenecen a otras jurisdicciones. Sin embargo, en el distrito de Piura, pocos son los trabajadores que laboran. El que hace delinque, le cae el peso de la ley. Por eso estamos en la calle, los trabajadores, los frentes de defensa, diferentes organizaciones nos acompañan para estar pidiendo a las autoridades un plan estratégico para enfrentar la delincuencia. Y la violencia viene de parte del gobierno también. ¿Por qué? Porque cuando salimos los trabajadores a la calle, nos reprimen con la policía y ahora quieren sacar al ejército. ¿Con qué motivo? De venirnos y golpearnos y matarnos a la calle. ¿Quién genera la violencia? Si no saliéramos a la calle, no nos van a escuchar que se están violando derechos.
Por otra parte, el secretario invocó a las autoridades piuranas a desarrollar un plan estratégico para terminar con la delincuencia y crimen. Asimismo, recalcó que el personal policial de Piura no se encuentra preparado para enfrentar el tema de las bandas organizadas. Finalmente, el secretario denunció unos supuestos cobros ilegales que se están haciendo en las distintas obras de la región. A esta lucha se unió también el Sindicato de Trabajadores Municipales. Cabe indicar que la marcha es a nivel nacional. Bien, nos vamos a un espacio publicitario, pero no te muevas de nuestras pantallas, porque al volver, Comisión de Transportes del municipio de Piura declara de necesidad pública servicio de transportes en 32 caseríos. Su ceviche fresco. ¿Fresco? ¡Fresco eres tú por servirme esto! Este pescado ya perdió la vida hace más de 10 días. Los norteños sabemos de sabor, ¿sí o no, muchachos? Ay. Por eso reconocemos el sabor tradicional de nuestra Pilsen Callao, que ahora viene con nueva presentación. ¿Rico, di? Reconócela por su chapa verde. Pídela bien helada. En los desayunos de los Rodríguez, las salchichas vuelan. Es que los Rodríguez ya probaron la nueva línea de embutidos San Fernando, los únicos hechos por nosotros mismos, desde la crianza hasta tu mesa. Nuevos embutidos San Fernando. Los embutidos de la buena familia. La cadena de televisión más grande del Nororiente también posee la plataforma virtual de comunicación más completa de provincias a través de www.ucbsatelital.tv. Nuestro canal se proyecta al futuro vía internet. Nuestra señal llega a todo el mundo en tiempo real y a todos los dispositivos móviles, smartphones, tablets y PC. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube nos permiten interactuar constantemente con los televidentes, quienes se informan, entretienen, divierten y educan con nuestras publicaciones. El blog, los comentarios y los concursos nos permiten fidelizarlos y mantenerlos siempre en contacto con nosotros. Todos nuestros programas tienen sus propias cuentas y constantemente promocionan sus contenidos. El futuro de la televisión es el internet y las multiplataformas. UCB Satelital ya está listo para la nueva era de las telecomunicaciones. UCB Satelital es la señal más poderosa de provincias, con un liderazgo absoluto en el nororiente peruano. Llegamos con nitidez y potencia a todo Trujillo, Chepén, Huamachuco, Chiclayo, Piura, Chimbote, Iquitos, Tarapoto y Huaraz, a través de 7 señales abiertas y 17 señales de cable regionales. Cada ciudad visualiza los programas producidos en Trujillo, con contenidos de alcance regional. Las filiales de Piura, Chiclayo, Chimbote e Iquitos producen sus propios informativos y envían las noticias a Trujillo, las cuales son emitidas en nuestros noticieros. UCB Satelital, el canal líder del nororiente peruano. En Piura, la ciudad del eterno calor de verano. Somos en señal abierta, canal 49. En cablera Catacaos, canal 49. UCB Satelital, señal que avanza. Bien, continuamos con la información. Comisión de Transportes de la Comuna Piurana declara como necesidad pública servicio de transportes en 32 caseríos. Adelante con la nota. La Comisión de Transportes de la Municipalidad de Piura declaró la necesidad pública del servicio de transporte público en 32 caseríos de Piura.
Luego de una reunión que duró más de 4 horas, se tomó la decisión. Según la integrante de esta comisión, regidora Kelly Murillas, esta propuesta será vista en 2 próximas reuniones para luego elevarla al Pleno del Consejo y ver si es aprobada o no. ¿Cuál es el recorrido que están haciendo las empresas informales y hacer reconocimiento al Pleno con la finalidad de que se declaren de necesidad pública esas rutas para que los funcionarios determinen cuál va a ser la modalidad en que se va a servir esa ruta? O sea, ¿no se han conocido declarar necesidad? Claro, se han declarado de necesidad pública el servicio de transporte en todos los caseríos. Indicó además que son 32 caseríos que se verían beneficiados con esta propuesta. Actualmente, las empresas que vienen brindando el servicio en estos caseríos del Bajo y Medio Piura lo hacen de manera informal. Punta Arenas hasta Los Ejidos, esa ha sido la demora en ver exactamente cuál va a ser el tramo, cuáles son los caseríos que se van a beneficiar con estas rutas. En ese sentido, la comisión ha determinado efectivamente ya la necesidad de cada uno de los caseríos y en ese sentido se ha reunido con los representantes de las rutas, con los informales, con la finalidad de conocer al detalle también cuál es la ruta que ellos vienen desarrollando, con la finalidad de hacer el dictamen, el informe y la gestión y los funcionarios tomen la decisión. Asimismo, agregó que el próximo año serán licitadas 5 rutas donde actualmente hay sectores desabastecidos. Hay que tener en cuenta que la municipalidad ya tiene ahorita un paquete de rutas que van a ser licitadas, probablemente en el verano del próximo año, en tanto ahorita ya están los informes técnicos. Hay 5 rutas que van a ser licitadas y que son rutas que no están siendo servidas por ninguna de las empresas que actualmente se encuentran dentro del plan regulador de rutas. Hay que tener en cuenta también que va a depender de los funcionarios la modalidad de cómo se va a cubrir estas rutas que van a beneficiar a los 32 caseríos. Estamos ahora solo en la espera de los informes técnicos. La modalidad de cómo se va a cubrir estas rutas dependerá de los funcionarios. La comisión está a la espera de los informes técnicos para que en las próximas reuniones se pueda emitir el dictamen correspondiente y sea elevado al Pleno del Consejo para su debate. Bien, continuamos con la información. Personal de cobranza coactiva y Servicio de Administración Tributaria, SAT, realizó embargos en la tienda comercial Electra. Adelante con la nota. Entre empujones, personal de la tienda comercial Electra intentó frustrar la acción de embargo por parte del personal del área de cobranza coactiva del Servicio de Administración Tributaria, SAT. El embargo en la modalidad de secuestro conservativo de bienes hasta por la suma de más de 10.000 nuevos soles para hacer efectivo el cobro de lo adeudado al Ministerio de Trabajo por multas impuestas a través de 3 expedientes laborales. Sí, hemos ejecutado un embargo en forma de secuestro conservativo sobre los bienes que posee la persona jurídica Electra. Lo que pasa es que el señor debe unas multas al Ministerio de Trabajo y nosotros por convenio cobramos la deuda del Ministerio de Trabajo. La multa entre los 3 expedientes asciende a 10.000 nuevos soles, pero tienen otros expedientes que todavía no están en la coactiva que ascienden más de 3. Vamos a continuar, los embargos son diarios, tanto embargo de forma de secuestro de bienes como embargo en forma de vehicular.
televisores de más de 48 pulgadas de reconocidas marcas, así como minicomponentes y equipos de sonido, fueron internados en el depósito del SAT. La acción se da por incumplimiento de pago de compensación por tiempo de servicio a 10 ex empleados, despidos arbitrarios y otras comisiones y perjuicios causados a ex trabajadores de Electra del Perú SAT. La ejecutora coactiva del SAT indicó que cumplidas sus obligaciones se procede a la inmediata devolución de la mercancía embargada por el SAT Piura. Realmente muy lamentable que la empresa tenga deudas con el Servicio de Administración Tributaria. Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo. Y cambiamos de información. Nadadores piuranos clasificaron al sudamericano de natación a realizarse en Paraguay en el mes de diciembre. Adelante con la nota. Los jóvenes piuranos Alonso Reyes e Ixa Azcate los encontramos en pleno entrenamiento de natación, y es que se vienen preparando para participar del Campeonato Sudamericano Infantil de Natación a realizarse en Paraguay los primeros días de diciembre próximo. Ellos se encuentran entusiasmados de poder representar a nuestro país. He bajado mis tiempos, tuve una buena oportunidad para irme a Paraguay. Y sé que si me esfuerzo más, podré bajar más mis tiempos y quedar aunque sea entre los tres primeros puestos. ¿Cuántos nadadores de Perú van a ir a Paraguay? Siete. ¿Siete nadadores? De mujeres y ocho, nueve de hombres. ¿Y de Piura? ¿Solamente tú? Dos. Por su parte, Alonso Reyes indicó que viene trabajando fuerte para lograr superar las marcas y poder traer medallas para nuestro país. Asimismo, indicó que su objetivo son los Juegos Panamericanos de Lima del año 2019. Bueno, en el Sudamericano de Paraguay quiero tener una gran experiencia porque ahorita estoy preparándome por al año 2019, que van a ser los Panamericanos, y estoy llegando a esa meta a ver si clasifico y representar al Perú. Por su parte, el entrenador Julio Revilla se encuentra satisfecho con lo que viene avanzando estos jóvenes nadadores piuranos, ya que su entrenamiento está basado en la parte física, psicológica y de alimentación, con trabajos personalizados e intensivos. Los chicos de los otros países deben, es un marca fuerte seguro, pero si ellos clasifican por un marcas que les piden ellos, uh-huh. No por puestos, ¿no? Uh-huh. Pero si han pedido esas marcas a la selección, porque van a quedar dentro de los 5 o 6 uh-huh. primeros y pelear de repente una medalla por ahí. Uh-huh. Esperemos que nuestros créditos piuranos dejen en alto el nombre de nuestro país en esta disciplina. Esperemos que el deporte se siga incrementando en nuestra ciudad. Ahora estos jóvenes son el orgullo para Piura. Bien, ahora amigos televidentes, nos vamos a un espacio publicitario, pero no te muevas porque al volver, después de una larga espera, la comuna piurana hace entrega de combustible para poner en marcha las máquinas de la Municipalidad de Carataos en los trabajos de limpieza y mantenimiento de las trochas carrozales. Su ceviche fresco. ¿Fresco? ¡Fresco eres tú por servirme esto! Este pescado ya perdió la vida hace más de 10 días. Los norteños sabemos de sabor, ¿sí o no, muchachos? Por eso reconocemos el sabor tradicional de nuestra Pilsen Callao, que ahora viene con nueva presentación. ¿Rica, di? Reconócela por su chapa verde. Pídela bien helada. En los desayunos de los Rodríguez, las salchichas vuelan. Es que los Rodríguez ya probaron la nueva línea de embutidos San Fernando. Los únicos hechos por nosotros mismos, desde la crianza hasta tu mesa. Embutidos San Fernando. Los embutidos de la buena familia. UCB Satelital, el canal líder del nororiente peruano. En Piura, la ciudad del eterno calor de verano. Somos en señal abierta, canal 49. En cablera Catacaos, canal 49. UCB Satelital, señal que avanza.
la cadena de televisión más grande del Nororiente, también posee la plataforma virtual de comunicación más completa de provincias a través de www.ucbsatelital.tv. Nuestro canal se proyecta al futuro vía internet. Nuestra señal llega a todo el mundo en tiempo real y a todos los dispositivos móviles, smartphones, tablets y PC. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube nos permiten interactuar constantemente con los televidentes, quienes se informan, entretienen, divierten y educan con nuestras publicaciones. El blog, los comentarios y los concursos nos permiten fidelizarlos y mantenerlos siempre en contacto con nosotros. Todos nuestros programas tienen sus propias cuentas y constantemente promocionan sus contenidos. El futuro de la televisión es el internet y las multiplataformas. UCB Satelital ya está listo para la nueva era de las telecomunicaciones. UCB Satelital es la señal más poderosa de provincias, con un liderazgo absoluto en el nororiente peruano. Llegamos con nitidez y potencia a todo Trujillo, Chepén, Huamachuco, Chiclayo, Piura, Chimbote, Iquitos, Tarapoto y Huaraz, a través de 7 señales abiertas y 17 señales de cable regionales. Cada ciudad visualiza los programas producidos en Trujillo, con contenidos de alcance regional. Las filiales de Piura, Chiclayo, Chimbote e Iquitos producen sus propios informativos y envían las noticias a Trujillo, las cuales son emitidas en nuestros noticieros. UCB Satelital, Canal 49, completamente renovado. UCB Satelital, Piura. UCB Satelital, señal que avanza. Bien, ya estamos de regreso aquí en UCB Noticias. Después de una larga espera, Municipalidad de Catacaos recibirá por parte de la comuna piurana combustible para maquinarias que realizarán la descolmatación de los drenes. Adelante con la nota. Después de tanta insistencia a la comuna piurana para que se le haga entrega de los miles de galones de combustible que le corresponde, la Municipalidad de Catacaos ha recibido el líquido para poner a trabajar la maquinaria en lo que refiere a la descolmatación de drenes y la mejora de las trochas carrozables. Así lo dio a conocer Juan Ciesa, alcalde de Catacaos, quien supervisó estas labores. Ya nos entregaron la semana pasada, por eso nosotros ya hemos empezado el trabajo de mantenimiento de la margen derecha. Pues lamentablemente aquí todos esperan al final, ¿no? Nosotros venimos desde hace 3 meses pidiendo, pero ya nos dieron la semana pasada, pero ya no es hora de llorar, sino de chambear. Tengo más o menos un plazo de un mes para hacer el mantenimiento de la trocha carrozal, tanto de la margen derecha como la margen izquierda. Espero tener el tiempo suficiente, miren. Aunque hace falta maquinaria para que los trabajos se lleven a cabo de manera más rápida, se están agilizando las labores con trabajadores de la comuna de las áreas de limpieza y trabajadores del CAMAL. Los trabajos que ya se han iniciado son los drenes de la margen izquierda del distrito, refirió Ciesa. Lo reclamamos porque simple y llanamente no tenemos alguna maquinaria que no es elemental. Pero de todas maneras nosotros estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando, ya estamos terminando de descolmatar y también vamos a sacar todo este basural. Pues espero en un mes terminar tanto la margen derecha como la margen izquierda, el mantenimiento de la trocha carrozable, ¿no? En estos trabajos se realiza la limpieza del dren Independencia ubicado entre los asentamientos Lucas Cotibalú y Los Tallanes y el dren Integración que se encuentra ubicado muy cerca al colegio Cayetano Heredia en Nuevo Catacaos. Realmente preocupante que a estas alturas recién se esté dando proyectos de gran envergadura. Bien, ahora cambiamos de información. La delincuencia continúa en nuestra ciudad. Mototaxista denunció que le robaron su móvil. Adelante con la nota. La delincuencia en Piura no da tregua. Los casos de vehículos robados en la de Probe son innumerables. Ahora le tocó ser víctima de la delincuencia a Richard Vilches. Este mototaxista denunció ante las autoridades el robo de su vehículo. El presunto autor del robo habría sido un integrante de la banda Los Elegantes de Talara, alias el Narizón Wilson, según refiere la víctima. Afuera de mi casa me la roban. ¿Dónde? En Nueva Esperanza, Manzana F4T2. Me la roban afuera de mi casa, me la roban. Y desde ahí me comencé a contactar con supuestamente lo que eran los vagos que eran mi vecino, que sí tenían la moto, que me pidieron los 1500,
Este sujeto ahora pide que las autoridades que tienen a cargo el caso judicial del presunto delincuente conocido como Narizón Willy lo interroguen para dar con el paradero de su herramienta de trabajo que le es útil para mantener a sus dos hijos. Por eso ahora, como ya está detenido, ya está el tal Narizón Willy está detenido, yo lo que quiero es que a los fiscales, los que tengan cargo, que le digan por favor dónde se encuentra mi moto. Preocupado, este mototaxista seguirá insistiendo para encontrar su moto, ya que le queda por pagar la totalidad de su costo. ¿Aún no lo terminas de pagar? Todavía no lo termino de pagar, amigo. Mira, es recién, mira, mañana 20 tengo que pagar la primera letra. Son 24 letras que tengo que pagar, que son 2 años. Bien, el problema del bullying continúa en las instituciones educativas en Piura. Menor de 12 años denunció haber sufrido de bullying en la institución Jorge Basadre. Profesores no hicieron nada al respecto. Adelante con la nota. Tú eres parte de bullying. Con la mirada cabizbaja, nervios evidentes, este niño de 12 años de edad se cansó de los maltratos que sufre por parte de 3 de sus compañeros de aula y decidió contar a sus padres que no quería asistir a sus clases porque era víctima de bullying en el colegio Jorge Basadre. ¿Qué hacen tus compañeros? Me golpean, me meten rodillazos, me meten manazos, algunas veces me insultan. Los alumnos que habrían causado trauma en el estudiante incluso habrían llegado al extremo de pedirle dinero para no seguir maltratándolo. Y así me piden plata algunas veces para que no le dijera a mis padres. Jorge Ancajima, padre del menor, enterado de lo que vendría ocurriendo hace varios meses, denunció a las autoridades y dio conocimiento a los docentes del plantel, pero según refiere no ha recibido respuesta alguna. Que iban a citar a los padres de familia, tanto del otro del alumno, a este agresor, contra el alumno agraviado, que es mi hijo. Pero hasta el día de hoy, que es la tercera vez que viene a este caso, no hacen nada. Jorge Ancajima corroboró lo dicho por su hijo y manifestó que los alumnos le pedían dinero para no agredirlo. Tartamudo, lo comienzan a resondrar, le pegan. Incluso un día, yo lo vine a recoger y él me pidió dos soles para que le entregue un niño, pero para que le preste un niño, pero yo sin saber, yo le he dado a él los 2 soles, pero sin saber lo que estaba sucediendo. Padre e hijo exigieron a las autoridades de educación que intervengan para evitar más daños en él. Justicia. Lo que le dije a los tutores que pongan cartas en el asunto y ellos mismos vean la sanción que se le debe dar a esos niños. Esperemos que a quienes corresponde se involucren en este caso para dar solución no solo a la víctima de bullying, sino también a los niños agresores que quizás su comportamiento de hoy podría verse reflejado en perjuicios a la sociedad en un futuro no muy lejano. Bien, amigos, nos vamos a un espacio publicitario, pero antes les tengo que decir algo muy importante. El Niño es un fenómeno climático que ocurre cada 5 a 10 años y constituye el calentamiento de la superficie de las aguas del Océano Pacífico, el cual produce cambios anómalos muy significativos en el clima como lluvias intensas, sequías, inundaciones, incremento de la temperatura del mar, generación de huaicos, entre otros. Por ello, Maestro le brinda algunos consejos que lo ayudarán en la prevención. 1. Haga un análisis de la vulnerabilidad de su vivienda. Se sugiere hacer una revisión en las instalaciones eléctricas, sanitarias, techos, paredes de su vivienda. 2. Proteja sus techos y paredes. Es recomendable saber cuáles son los pasos básicos para la impermeabilización de techos y paredes. 3. Haga un mantenimiento preventivo. Se recomienda hacerle mantenimiento a las instalaciones sanitarias de su vivienda. 4. Refuerce las estructuras de su casa. Para saber cómo aplicar cada uno de estos consejos, recuerde que Maestro realizará un taller de prevención ante el eventual fenómeno del Niño el sábado 21 de noviembre de 8:30 a 1:00 p.m. Bien, ahora sí nos vamos a un espacio publicitario. UCB Satelital, el canal líder del nororiente peruano. En Piura, la ciudad del eterno calor de verano. Somos en señal abierta, canal 49. En cablera Catacaos, canal 49. UCB Satelital, señal que avanza.
los desayunos de los Rodríguez, las salchichas vuelan. Es que los Rodríguez ya probaron la nueva línea de embutidos San Fernando, los únicos hechos por nosotros mismos, desde la crianza hasta tu mesa. Nuevos embutidos San Fernando. Los embutidos de la buena familia. La cadena de televisión más grande del Nororiente también posee la plataforma virtual de comunicación más completa de provincias a través de www.ucbsatelital.tv. Nuestro canal se proyecta al futuro vía internet. Nuestra señal llega a todo el mundo en tiempo real y a todos los dispositivos móviles, smartphones, tablets y PC. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube nos permiten interactuar constantemente con los televidentes, quienes se informan, entretienen, divierten y educan con nuestras publicaciones. El blog, los comentarios y los concursos nos permiten fidelizarlos y mantenerlos siempre en contacto con nosotros. Todos nuestros programas tienen sus propias cuentas y constantemente promocionan sus contenidos. El futuro de la televisión es el internet y las multiplataformas. UCB Satelital ya está listo para la nueva era de las telecomunicaciones. UCB Satelital es la señal más poderosa de provincias. Con un liderazgo absoluto en el nororiente peruano, llegamos con nitidez y potencia a todo Trujillo, Chepén, Huamachuco, Chiclayo, Piura, Chimbote, Iquitos, Tarapoto y Huaraz. A través de 7 señales abiertas y 17 señales de cable regionales, cada ciudad visualiza los programas producidos en Trujillo con contenidos de alcance regional. Las filiales de Piura, Chiclayo, Chimbote e Iquitos producen sus propios informativos y envían las noticias a Trujillo, las cuales son emitidas en nuestros noticieros. UCB Satelital, Canal 49, completamente renovado. UCB Satelital, Piura. UCB Satelital, señal que avanza. Bien, estamos en el bloque nacional con una nota realmente preocupante. Alcaldes de Lambayeque plagiaron planes de contingencia ante un eventual fenómeno del Niño. Adelante con la nota. Tras la última reunión sostenida entre representantes del Ministerio Público, titulares de Defensa Civil y alcaldes de la región Lambayeque, se ha dado un último plazo a las autoridades ediles para corregir sus planes de prevención ante el fenómeno El Niño. Los 38 alcaldes presentaron irregularidades en cada uno de sus proyectos. ¿Por qué? Porque no se han regido lo que dice la ley. La ley indica unos pasos que seguir. Entonces ellos han hecho sus planes como ellos lo han estimado conveniente y en otros casos con la ley anterior. Entonces, por eso yo he elaborado una plantilla, se las he dictado para que ellos de ahora en adelante hagan todos de acuerdo a la plantilla que se les ha dado. La titular de la primera Fiscalía de Prevención del Delito, Ana Tirabanti Martínez, lamentó que pese al plazo que se les otorgó en un primer momento, los alcaldes plagiaron los documentos con los de años anteriores. Que la copia y pega sigue, porque te digo, no han mejorado ni siquiera la ley. ¿Seguían con la ley? Claro, no, ellos han tenido planes anteriores, ¿no? Que estaba con la ley del 90 y del 80 y tantos. Entonces la ley ha cambiado en el 2011, pero ellos continuaban con la ley anterior al 2011. Entonces eso es lo que pasaba. Agregó que de no cumplir con levantar las observaciones hasta el 25 de noviembre, serán denunciados por omisión de funciones. Bien, continuamos con la información. Bien, continuamos con la información y la delincuencia continúa. Un menor que participó en el asalto a dos mujeres fue dado de alta luego de recibir una bala. Este fue llevado de inmediato a la comisaría de familia. Adelante con la... Después de estar internado 4 días en el hospital Iquitos, el menor de iniciales JLPB de solo 16 años que participó en el asalto a dos féminas a plena luz del día en la cuadra 16 de la avenida Grau, donde fue herido de bala junto a otros dos sujetos, fue dado de alta esta mañana.
custodiado de efectivos policiales, fue sacado del interior de la sala de cirugía para así ser subido a un vehículo de la Policía Nacional, donde posteriormente fue llevado hasta la comisaría de familia con el fin de continuar con las diligencias de acuerdo a ley. Fuentes policiales señalaron que el menor sería puesto a disposición de la Fiscalía de Familia, quienes en las próximas horas lo estarían trasladando hasta el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa, Maranguita, donde pasará 9 meses de prisión preventiva. En tanto, Eder Kleber Paredes Maitawari, alias Dana, de 32 años, se encuentra muy delicado y podría quedar parapléjico producto de un impacto de bala en la columna, mientras que Robinson Rengifo Gutiérrez, de 40 años, viene recuperándose y sería dado de alta en las próximas horas. Bien, en Trujillo, delincuentes asaltan centro de abastos. Estos se llevaron productos valorizados en más de 80 mil soles. Adelante con la nota. Prácticamente acá estamos indignados de la policía. Aprovechando la oscuridad de la noche, unos 15 sujetos, aún no identificados, ingresaron al mercado indoamericano y sustrajeron productos de 4 puestos valorizados en unos 80 mil soles. Para lograr tal cometido, maniataron a los 3 vigilantes del lugar y asesinaron al perro guardián. ¿Qué hacían estas personas que conocen el ambiente de acá, de este mercado? ¿Y escuchan ustedes de alguien del mercado? Bueno, hay muchas versiones, ¿no? Pero que yo creo que es un trabajo de la policía. Prácticamente acá estamos indignados de la policía porque uno les ha llamado a partir de las 3 de la mañana, nunca los han contestado. ¿Qué habrá sido el robo? ¿A la 1? A la 1:30. 1:30 habrá sido eso. ¿Cuántos vigilantes? Son 3 vigilantes. Han sido maniatados, golpeados. Y un perro muerto. Han matado al perro. El hecho ocurrió pasado la 1 de la madrugada, cuando los sujetos ingresaron al centro de abastos y con armas de fuego redujeron a los vigilantes. Luego, apoyados por una herramienta, ingresaron a los puestos y se llevaron los productos en un camión que estaba estacionado en el frontis del mercado. Esta es una de las puertas principales del mercado Indoamérica, ex mercado Santo Dominguito. Al promediar la 1:30 de la mañana, 15 personas han ingresado a este lugar y apoyados con un camión han podido retirar productos valorizados en 80 mil soles. Lo que es arroz, es panetones, azúcar, pañales, bolsas de detergente y leche y dinero en efectivo. En el citado mercado laboran más de 600 comerciantes, muchos de ellos, y por temor a represalias, no quisieron identificarse. Dijeron que la seguridad en la zona es poca y que incluso muchos pagan cupos extorsivos. Y pagamos predios, pagamos seguridad ciudadana, y lamentablemente ni la seguridad ciudadana hace sus rondas por este mercado. Imagínense, uno tiene familia también, y además el dinero no es de nosotros. Es dinero que uno trabaja con los bancos, son créditos que las empresas nos fían, nos dan crédito y uno tiene que trabajar para pagarles. Uno tiene familia, uno tiene que pagar bancos, no es dinero propio. Un patrullero de seguridad ciudadana de Trujillo llegó al lugar y tras comprobar el hecho y recorrer el perímetro, logró detener a 2 menores de 13 y 14 años, quienes en su poder llevaban las llaves del mercado indoamericano, el teléfono móvil de los vigilantes y una balanza electrónica sustraída de un puesto de ventas del centro de abastos. Los menores fueron identificados con las iniciales JEAS, de 13 años, y JMAA, de 14 años. La intervención se realizó pasada las 3 de la mañana y con los objetos en su poder fueron llevados a la comisaría de La Noria para las diligencias de ley. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final de esta primera edición UCB Noticias. Les acompañó Yesenia Prado. Que tengan un buen día. Trabajadores de Construcción Civil de Piura, Morropón y Sullana protestaron en las principales avenidas de la ciudad, exigiendo al gobierno central soluciones y mecanismos alternativos para afrontar la delincuencia organizada. Asimismo, denunciaron supuestos actos de corrupción.
Personal del área de cobranza coactiva del Servicio de Administración Tributaria, SAT Piura, embargó electrodomésticos de la tienda comercial Electra. Menor de 12 años viene siendo víctima de bullying por parte de sus compañeros de aula del segundo de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre. Según los padres del menor, aseguran que los docentes enterados del caso no hacen nada al respecto. Ixia Azcate y Alonso Reyes son dos jóvenes nadadores piuranos que han clasificado al Campeonato Sudamericano de Natación a realizarse en Paraguay en el mes de diciembre. Los créditos piuranos esperan traer medallas para el Perú. UCB Satelital, el canal líder del nororiente peruano. En Piura, la ciudad del eterno calor de verano. Somos en señal abierta, canal 49. En cablera Catacaos, canal 49. UCB Satelital, señal que avanza.